El doctor Bernardo Klicksberg es padre de la Gerencia Social, gran maestro de la Universidad de Buenos Aires y autoridad internacional en pobreza. Good evening. This is an extraordinary period for America's economy. ¿Sabía usted que cuando en el 2008 la economía de los Estados Unidos estalló, en el país más poderoso del planeta, se sucedieron las quiebras de tres de los cinco bancos más importantes del país? The American investment bank Lehman Brothers has filed for bankruptcy in New York. Merrill Lynch, por su parte, fue adquirido por el grupo Bank of America. It's been a rough week for Bear Stearns. Que tuvo efectos devastadores en las economías europeas. In the past few weeks, many Americans have felt anxiety about their finances and their future. I understand their worry and their frustration. En esa situación cercana al pánico financiero, los bancos dejaron de prestar unos bancos a otros bancos porque no creían en los otros bancos. Se interrumpió la cadena de créditos entre los bancos. As uncertainty has grown, many banks have restricted lending. Parecía que toda la economía se iba a derrumbar en una depresión. We've seen triple-digit swings in the stock market. Major financial institutions have teetered on the edge of collapse, and some have failed. ¿Quién impidió que no se cayera una depresión? El Estado. La economía quedó estacionada en un nivel bajo de funcionamiento, una recesión, pero no cayó en una depresión que hubiera afectado gravemente a todo el planeta. Vamos a reflexionar sobre este debate que hay sobre el Estado. Debate permanente sobre el Estado, sobre las funciones que el Estado cumple, sobre las funciones que debería cumplir, sobre las funciones que no debería cumplir, el debate sobre el Estado. Credit markets have frozen, and families and businesses have found it harder to borrow money. We're in the midst of a serious financial crisis. Serious financial crisis. Se plantea que el Estado debería minimizarse, reducirse, redimensionarse. Se habla del Estado obeso, que debería ser el Estado mínimo, que debería ser el Estado que solo actúe subsidiariamente, que toda la fuerza de la producción de una economía debería centrarse en el mercado. Suena bien, pero no tiene mucho que ver con la realidad. Una sociedad tiene que tener alguien que vele por los intereses colectivos. El mercado no vela por los intereses colectivos. El mercado vela por los intereses de los que actúa en el mercado, normalmente tratando de maximizar sus ganancias. El Estado no es otra cosa en una sociedad democrática que la organización de los esfuerzos colectivos de la sociedad para velar, en primer lugar, para regular de modo tal que los intereses colectivos estén garantizados. Una cosa.
¿Se imaginan una sociedad, una urbe moderna, cualquier ciudad moderna, la ciudad de Buenos Aires, la ciudad de México, la ciudad de Bogotá, la ciudad de Sao Paulo, de Río de Janeiro, cualquier ciudad moderna donde desaparezca totalmente la actividad del Estado y desaparezcan los semáforos? Sería caótica totalmente la situación de la sociedad. Lo es aún en los términos actuales con semáforos, en la medida que no son suficientemente fuertes las regulaciones estatales para tratar de dimensionar las características y los circuitos del tráfico en relación a las posibilidades reales de una ciudad. Si se priva a la economía en general de semáforos, si se la priva de regulaciones y se deja que el mercado funcione por su cuenta, lo que puede suceder es que se maximice el interés de unos pocos actores de la economía. Es lo que ha sucedido cada vez que se redujo el Estado a la mínima expresión. El gobierno de la Nación Argentina cumplimenta esta noche 7 cabalísticas privatizaciones, 7 sectores estratégicos del quehacer nacional. Desde el comienzo de nuestro gobierno encaramos con vigor y decisión la reestructuración del Estado. La teoría neoliberal dice que hay que dejar actuar a la mano invisible del mercado. Que la mano invisible, o sea, la búsqueda de la maximización del lucro por parte de cada uno de los actores del mercado, es la mejor de las situaciones posibles. ¿Qué pasa si la mano invisible se transforma en la mano del carterista, en la mano del ladrón? Estoy apasionado por este modelo económico, que es mentira, que produzca más pobres, que lo fabrique. Nosotros hemos ideado un decálogo que dentro de unos días se conocerá, que es el decálogo menemista de la reforma del Estado. El mandamiento 1, que ha extraído de sus muchos discursos, dice así: nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Y el mercado adquiere la forma de monopolio. Y entonces fija los precios más altos posibles, vende productos a la menor calidad para obtener las máximas ganancias porque sabe que tiene el monopolio. El Estado tiene que impedir que haya monopolios. La legislación antimonopolio en los Estados Unidos, por ejemplo, es una legislación importante, vigorosa, severa. El Estado tiene que regular que el tráfico funcione. El Estado tiene que proteger el funcionamiento de la sociedad en relación al medio ambiente para que las fuerzas del mercado contaminantes no destruyan los equilibrios naturales. No se trata de que o haya Estado o haya mercado en una economía. Debe haber más Estado que el que quieren los neoliberales, que es un Estado casi inexistente. Debe haber Estado que proteja el interés público y que sea muy eficiente y muy gerencial y con cero corrupción. Y debe haber más mercado, o sea, fuerzas productivas, individuales, pero socialmente responsables. Un mercado que tenga en cuenta permanentemente en sus consideraciones el interés de la comunidad. La combinación entre más Estado y más mercado socialmente responsable
la dictadura genocida militar argentina por las noches torturaba y masacraba. Por los días se proclamaba en todo el planeta que su consigna central era achicar el Estado es agrandar la nación. La nación se redujo a su mínima expresión. La nación se convirtió en una... llegó a uno de los niveles de degradación histórica mayores de toda la historia del país. Lo mismo sucedió en las otras dictaduras militares en América Latina. Por la fuerza, quitar las regulaciones, desmantelar el aparato público, eliminar los sindicatos de funcionarios públicos, degradar la función del funcionario público. Esto siguió durante los regímenes neoliberales. Menem se especializó en desmontar el Estado argentino. Entre 1989 y 1998 se privatizaron los servicios telefónicos, los canales de televisión, las carreteras, los ferrocarriles, las aguas corrientes, la distribución de gas natural y de electricidad, las dos plantas siderúrgicas, YPF, el mercado de Hacienda de Liniers, los aeropuertos, el correo, las radios y la Caja Nacional de Ahorro y Seguro. La intención fue no reformar el Estado, sino desmantelar el Estado. Y desmantelar el Estado es desmantelar las regulaciones, es desmantelar los grandes programas de salud y educación. ¿En manos de quién están los grandes programas de salud y educación en el planeta? En todos los países existentes. En el 80% de los países desarrollados, la salud es pública. Es un programa del Estado. Y funciona. Hace cargo de la educación en una sociedad. La educación privada puede cumplir una función muy importante, pero complementaria. Se necesita que el Estado garantice que haya educación para el conjunto de la población y para los sectores más desfavorecidos en sociedades tan desiguales como las actuales en el planeta y en América Latina. Funciones fundamentales, inversión en ciencia y tecnología, educación, salud, impedir los monopolios, regulaciones, producción de regulaciones, desarrollo de la universalización del crédito. La posibilidad de desarrollar pequeñas y medianas empresas, que son el motor de las economías más avanzadas del planeta, que son las grandes productoras de empleo, depende de que tengan crédito y de que tengan asistencia tecnológica. ¿Y de dónde va a provenir el crédito y la asistencia tecnológica? Los bancos, las grandes entidades financieras, no prestan a las pequeñas y medianas empresas. El crédito estatal, ese crédito desde lo público, con criterios públicos, es fundamental para que la pequeña y mediana empresa puedan desarrollar esa asistencia tecnológica. Por ejemplo, el Estado de Israel es uno de los estados que tiene mayor desarrollo de pequeñas y medianas empresas de punta.
tiene un instituto estatal que todo aquel que quiera armar una pequeña o mediana empresa le pide consultoría, y la consultoría es gratuita porque es una inversión, es invertir en pequeña y mediana empresa. El Estado tiene los instrumentos, las posibilidades de potenciar desarrollos que jamás serían abarcados por la pura actividad regida por el interés lucrativo. Porque el Estado, en definitiva, es la comunidad organizada en acción en una sociedad democrática. Punto fundamental. ¿Y a quién le conviene que el Estado sea débil, desarticulado y mínimo? ¿Por qué esta acción sistemática contra la actividad pública de la dictadura militar, de los modelos neoliberales ortodoxos y actualmente de los economistas ortodoxos en toda América Latina, en los diversos países? ¿Por qué esta desacreditación permanente del Estado? Cuanto más débil sea la acción colectiva en la sociedad, cuanto menores instrumentos tenga la sociedad para protegerse de los monopolios, para regular que no haya productos de mala calidad que se expendan sin ningún control y que puedan afectar la salud pública, para regular los intereses contaminantes para que no destruyan el medio ambiente, cuanto menores instrumentos tenga la sociedad, mejor para todos esos intereses. ¿El Estado puede funcionar bien? ¿El Estado realmente puede ser eficiente? ¿El Estado puede ser probo, puede ser íntegro? ¿El Estado puede entregar bienes de buena calidad a la población? Vamos a la realidad. Para hacer eso hay que hacer una reforma del Estado. Hay que crear una carrera administrativa estable, que esté fuera del juego clientelar. Hay que profesionalizar seriamente la actividad. Hay que capacitar muy bien a los funcionarios públicos. Hay que devolver al funcionario público la autoestima que perdió en todo este camino de desacreditación permanente de la función pública, esta autoestima que tenían los maestros sarmientinos, por ejemplo, en donde ser maestro era un orgullo total. En cada una de las funciones públicas. Hay que hacer todo eso para tener un Estado de buena calidad. Algunos ejemplos recientes. En Brasil existe una inmensa población de cerca de 3 millones de personas que viven en el Mato Grosso. No están documentados. Ninguno tiene documento de identidad.
porque son muy pobres, son indígenas y es muy difícil llegar a esa zona. El Estado brasilero montó tres barcos que van por las vías fluviales del Amazonas y que atienden a toda la población indígena que vive en esas áreas. Llegan y documentan a la población, les enseñan el alfabeto, los vacunan. En la Argentina hay en Bariloche una empresa pública muy particular, se llama el INVAP, el Instituto de Investigaciones Científicas, uno de los más importantes que tiene el país. Es una empresa pública. El INVAP es una institución de excelencia a nivel mundial actualmente. Produce reactores nucleares para fines pacíficos y ha convertido a la Argentina en uno de los tres países del mundo que está ganando las licitaciones internacionales. Es Estado, Estado argentino. En el Uruguay, el Estado produjo la tarjeta social. La tarjeta social permite que las personas que reciben un beneficio de programas sociales automáticamente no pagan la luz, no pagan el gas, no pagan el agua, tienen un reintegro fiscal del IVA. El Estado uruguayo maneja gran parte de la situación social de los más desamparados de la sociedad. El Estado es imprescindible cada vez más frente al fracaso estruendoso del capitalismo salvaje, que está demostrando que solo la acción colectiva de la sociedad organizada, velando por el interés de todos, es la que puede permitir el progreso real de los pueblos. Se necesita acción colectiva. Necesita acción del conjunto, de la comunidad. Todos tienen que cooperar para que ese Estado sea cogestionado entre todos, para que sea cada vez más participativo, transparente, abierto a la comunidad. Es posible. Más vale encender una vela que maldecir a la oscuridad. Personas que...